La reunión del Consejo de Administración del Cogas celebrada esta mañana ha certificado el cierre decretado por el Ministerio de Industria. El Consejo de Administración ha decidido encargar a la dirección de la compañía el inicio de los trámites para el cese de la actividad de explotación de la central termoeléctrica de Puerto Llano. Esta ha sido adoptada por la empresa después de que el pasado miércoles 5 de agosto el Ministerio de Industria autorizara el cierre de la planta que había solicitado la empresa en julio del 2014. El Cogas ha recordado la inviabilidad económica de la empresa que arroja unas pérdidas que superan los 200 millones de euros. La dirección del Cogas reducirá la contratación de servicios auxiliares externos y procederá a interrumpir los contratos de suministros de materias primas y servicios, permitiendo así que la planta siga en funcionamiento durante el mes de agosto.